Hola, hola. Hola, hola, mucho gusto. Les saluda Gisela Zelaya de la página Artística Cel Tutoriales, tallerista de la Academia de Arte y Manualidades Artísticas Cel. Vamos a continuar con nuestra clasecita de pintura. Esta sería ya la segunda instrucción que vamos a compartirles, continuando con el pintado de una pieza en particular. En este caso es un sombrero, pero como comentábamos en la clase anterior, los tips les sirven para pintar un lienzo o un diseño en un lienzo de tela, en un bolso de manta, en un bolso de mimbre o de mezcal, al igual que en un sombrero, en una tabla de MDF, en un barro o en cualquier pieza donde ustedes quieren hacer su plasmar, que diga su arte, ¿ok? Entonces, miren, acá quiero que puedan observar que no ha traspasado el color del gesso, que fue donde nos quedamos. Está súper limpio y acá está, se puede notar, ¿no? Donde está aplicado el gesso, donde ha creado su propio espacio y ha sellado perfectamente la ubicación de nuestro dibujito, que es donde ahora vamos a aplicar pintura. En este caso, decidimos hacer un papagayo en color rojo, azul, amarillo, que ese es el plumaje. Es el ave nacional de mi país, porque en estas piezas en particular, los sombreros, se pueden apreciar muy bien los pintados y que puedan llevarse un recuerdo de nuestro país plasmado de esta manera. ¿Ok? Acá estoy preparando mis pinturitas. Vamos a necesitar, para lo que es el pico, vamos a ocupar color negro, color blanco, y si tienen gris o plateado también les puede llegar a servir. No digo que sea indispensable, pero es bueno tenerlo por ahí también. De todas formas, al combinar el color negro con su blanco, entonces allí les puede quedar un tono grisáceo, ¿okay? Voy a utilizar acá, tengo mi pañito de tela para ir limpiando mi pincelito, mi recipiente con agua y mis pinceles también acá como apoyo. Espero que se pueda ver muy bien desde ese ángulo lo que vamos a realizar. Voy a comenzar aplicando un poco de pintura blanca. ¿Para qué? ¿Para qué si ya está el gesso ya colocado ahí? Bueno, lo que quiero es activar un poco, miren, donde voy a empezar a pintar. Recuerden que los acrílicos están a base de agua. Entonces, cuando hacemos combinaciones, en este caso los matices o los difuminados, tiene que estar ligeramente húmedo, no tan húmedo. O sea, aquí lo que voy a hacer es activar el espacio antes de colocar mi color base que lleva el pico, que es negro. ¿Okay? Aproveché a pintar también en la parte donde va el ojito, que es así totalmente es blanco. ¿Eh? Ya queda pintado en blanco lo que es el ojito. Bueno, ahora voy a tomar, cada vez que ustedes vayan a cambiar de un color, tienen que lavarlo muy bien, retirar el exceso de humedad en su pañito y luego tomar su pintura. A
aquí vamos a colocar el color negro. Ya vieron, ya secó el gesso y no hemos tocado los bordes o las líneas. Entonces eso nos permite saber dónde vamos a colocar la pintura para que el diseño se vaya resaltando o que vaya surgiendo. Miren, he activado un blanco, he colocado el color negro. Al combinarse se va haciendo un tono algo grisáceo. Allí. Las luces todavía no se las vamos a colocar. Necesito que seque, aunque quede, lo que deseo es que me quede así, algo grisáceo, y ya cuando tengamos que colocarle su luz, lo vamos a hacer con blanco, pero tiene que estar ligeramente seco esta parte. Bien, la parte del ojito no la toco porque esa sí queda en color blanco. Entonces vamos a proceder con el color rojo, que ahora sí es el cuerpecito. Diría yo es casi un 80% el color rojo en el cuerpo de una papagaya. Miren, todo lo que es el pechito, la cabeza, el cuello, toda esa parte, miren, va en color rojo. Recuerden que puede dejar sus consultas acá en los comentarios del video. De igual forma pueden hacer sus consultas en el WhatsApp. Solo me mandan un mensajito, algo que no se entendió. Aunque estoy procurando que el video sea suficiente para que ustedes se orienten al momento que están pintando sus piezas. Vean, acá he colocado, no sé si pueden notar que hay una diferencia de tonos en el rojo. Ya les voy a mostrar. No sé si se nota la diferencia. Estoy utilizando dos tonos de rojo. Uno es color carmín y el otro es un color rojo primario. De hecho, estoy combinando dos marcas. Son dos marcas, las que ustedes pueden encontrar ahí en su país, en su ciudad, donde ustedes vivan. Traten de conseguir dos colores de rojo que sean distintos para que les pueda quedar este efectito así como lo estoy haciendo acá. Miren, ahí va surgiendo. En esta parte de aquí tenemos lo que es nuestra ala. Entonces, el plumaje superior de la ala es en color rojo. Y aquí vamos en una disminución de colores. Aquí podemos combinar, miren, vamos a hacer la división de la... Aquí estoy haciendo la división de la ala con un poco de sombra en color negro para que se note ahí la diferencia, ¿eh? Dónde está el cuerpo, dónde está, dónde comienza nuestra alita. Entonces acá en la parte superior he colocado un difuminado. Si se fijan, no es mucho. Apliqué pintura, la mezclé con la roja que ya estaba. Voy estirando la pintura para que me entiendan mejor. Entonces difuminé, ahí difuminé para que me haga la diferencia de mi alita. Los colores intermedios, acá sigue un amarillo, que si ustedes pudieron notar, no he limpiado mi pincelito, no lo he limpiado porque necesito que los colores se vayan matizando. ¿Okay? Entonces, que ese amarillito, que es el que continúa, se mezcle con el rojo que ya está y que se vea un tono más real en el plumaje.
o en los colores que tiene como tal las plumitas de nuestra ave. Miren, no tiene que quedar tan amarillo, pero no se debe ver a qué gran diferencia tampoco en un color y otro. A pincelada, de manera que vaya quedando la formita del plumaje. Vamos a limpiar por acá algo de pintura y vamos entonces con el tono azul. Si se fijan, es seguido uno tras otro, porque no quiero que se pierda, como les digo, el hecho de que estamos haciendo combinaciones. Ahí va apareciendo ya el azul. Y aquí en el azul ustedes pueden ir también jugando el matices, ¿ves? El amarillo con el azul en combinación se hace verde. Entonces estoy tratando de que con otros colores más intensos, que ya no son los celestes, como el azul cobalto, que es más tipo bandera, me vaya entonces haciendo la diferencia en el plumaje. Vean. Aquí voy haciendo más, estoy aplicando más sobre los que quedaron ya en el primer plano. Y que se vea la diferencia. Así. De esa forma tenemos nuestra ala hecha, nuestra alita. Les dije que él estaba sobre un árbol. Él estaba reposando sus patitas, o él está en una ramita. Entonces vamos a tomar acá mi color café, que pueden utilizar también varios tonos. Con este también pueden combinarlo con amarillo para que les vaya dando ese color madera bonito, real. Ok, entonces por acá tenemos el diseñito de la rama. Vamos a aplicarle color en toda su basecita para identificar dónde es que está. Eso es lo primero. Por ejemplo, todo aquí tengo yo mi rama. Viene mi rama. Esta rama termina por debajo de la pancita. Porque recuerden que en esta parte de aquí hay una flor. Aquí donde les decía que no voy a esperar a que el color se seque, sino que voy a combinar el amarillo para que vaya quedando ya su luz, que ya vaya quedando un color madera bonito, no tan oscuro. Así. Ahí está mi rama. Entonces, cerca de esas ramitas están las patitas. Pero aquí vamos a definir, miren, su pancita. La pancita de él, que está, no está encimada, pero sí está cerca de la rama. Ahí. Entonces, mis patitas están en esta posición. Semicurva, saliendo de sus, casi de su pancita, allí. No sé si logran ver sus patitas. Ahí están sus patitas. Vean cómo estamos dibujando, perdón, cómo estamos sacando el diseño sobre la línea negra que tiene el sombrerito. Prácticamente no se está notando, o nuestro foco visual no se enfoca en la cinta negra como tal. Entonces ahí se está reflejando el color
de nuestro diseño, perdiendo lo que es el color original de nuestra cinta, a menos que nosotras o nosotros querramos que se note, tendríamos que estar haciendo el efecto sobre la cinta, perdón, por debajo de la cinta. Un poquito más complicado, pero es cuestión de gustos igual. Miren, aquí he dado un tono natural en el color amarillo para que resalte y se vea lo del plumaje. ¿Cómo? A pincelada. Miren, de arriba hacia abajo, a donde quede la pincelada, para que quede este efectito aquí de las plumitas. Y así mismo el color azul, para que se vaya notando sobre lo que ya está pintado. Se van a ir definiendo, ustedes van a ir decidiendo cómo les gusta más, si el color más intenso, si menos. Ahí, miren. Ahí va surgiendo ya. En esta parte de aquí tenemos dos hojas, acá la flor, acá un par de hojitas. Entonces, vamos a guardar acá nuestro color café, que ya no lo ocupamos. Vamos a hacerlo a un lado. También nuestro color gris, quizás el rojo también, que ya no. Y vamos a traer a la mesa los que vendrían siendo los colores en tonos verdes. Verde navidad, verde aguacate. Miren, este es el verde hoja. Todos son tonos en escala de verdes. Este es verde claro. Verde claro. Este es verde permanente claro. Vean, una gran gama de variedades en los verdes. Todos los que ustedes puedan conseguir, no necesariamente lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes miren en la tienda por colores y tengan la oportunidad, háganse de todos los colores que puedan, chicas, porque eso les permite tener variedad y que sus dibujos también reflejen esa cantidad de color, de vivo, de, y les queda súper precioso sus proyectos. Acá vamos entonces a colocar un tono oscuro para definir. Primero nosotros definimos nuestra área, en este caso es una hoja, entonces yo voy a definir. Luego voy a ir tomando mis tonos claros para ir haciendo mis luces, dependiendo de la posición en la que está nuestro dibujo. Por acá vamos a hacer una línea, necesito uno más. ¿Ya vieron? En esta parte de aquí tenemos otra hojita. No he limpiado mi pincel, ¿se fijaron? Entonces aquí voy a aprovechar que tengo en el pincelito verde para poder resaltar que acá tengo otra hojita. También de este lado de acá dijimos hay un verdecito. Vamos a colocar verdecito porque tenemos dos hojitas que aparecieron por allí en nuestra vegetación. Miren, es tan especial, tan bueno, que ya esté cubierto nuestra basecita con el gesso para que nuestros colores se reflejen como los vamos viendo. Ustedes pueden de todas formas intentar y experimentar con sus colores. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Ustedes pueden ir viendo si en verdad les funciona o no les funciona. Miren, ahí hicimos sombra, color. Si ustedes quieren algo más profundo, entonces
aplican el color negro. Miren, podemos dar una luz más, perdón, una sombra más pronunciada con el color negro. Si quieren más profundo, acá solo vamos haciendo el difuminado. Miren, de este lado nos quedó una semisombra con nuestro color verde Navidad combinado con nuestro verdecito aguacate. Así. Miren, miren qué precioso se va viendo ya. Wow. Me reencanta. A mí me reencanta, les diré, trabajar guacamayas, arbolitos, hojas. Me fascina. Miren, voy a aplicar un poquito de amarillo para hacerlo más claro. No sé si se puede notar allí. Por acá tenemos otra hojita. Vean. Quiero una sombrita por acá para que se note la diferencia entre una hoja y otra. Perdón, dentro de una hoja y otra. Entonces vamos oscureciendo con aquellos colores más intensos. Y va quedando. Miren, si lo quiero más claro, le aplico más amarillo. Si lo quiero más oscuro de los colores naturales, entonces lo hago con negro. Ahí va. Vean. Ahora que me hace falta lo que es la flor. Quiero que también vayamos percibiendo algo. El hecho de que ya está el gesso en mi base, no sé si se logra ver que todavía se ven esos claros, esos colores allí blancos. Seguramente, miren, esos son porque no ha pigmentado bien la base. Entonces aquí, sigan la silueta o sigan el tejido de la pieza y apliquen pintura de manera que les quede relleno. Tiene que quedar bien aplicada la pintura. Miren, bien, que quede bien pigmentada la pieza. Que nada de esos puntitos blancos del fondo se noten. Miren, sigo aplicando, siguiendo el diseño, porque necesito que se note más lo que es el color que el fondito. Miren, ahí me gustó ya más el color rojo aplicado. Bueno, vamos ahora entonces con la flor. La flor la quiero hacer en un tono magenta, o quizás creo que en un naranja para que resalte más. La voy a hacer en un tono naranja. Una flor silvestre, una flor según su gusto, por favor. No que porque lo hicimos así debe ser, no. Ustedes también pueden sacar toda su creatividad en este tema de pintura. De la pintura, porque acá nosotros nada más estamos apoyándoles con tips, con algunas ideas o trucos o las instrucciones. Pero esto del arte, yo siempre lo he dicho, no es algo que está escrito en piedra. Si nosotros podemos hacer que algo con alguna ideita, con algún truquito, mejore, perfecto. Perfecto, chicas. Miren, por acá. Sigo aplicando. Acá está el centro de mi flor. Podemos guiar aquí así, de forma circular. Esto aquí viene siendo el centro. Lo voy combinando con mi color naranja también. Vean.
pero quiero que se note más el amarillo, entonces lo coloco así y sigo acá. Aquí con este naranja ustedes pueden matizar o pueden hacer el difuminado amarillo, cafecito, naranja, para que les vaya quedando aquellos tonos de sombra con el café, de color de base con el naranja y de su luz con el amarillo. Recuerden que lo primero que tienen que enfocarse es en pigmentar la pieza, pigmentarla, que agarre el color que ustedes desean, y así seguidamente, sin que haya secado, entonces hacen sus difuminaciones. Vamos aquí así, ¿eh? Entonces, si quiero luz, miren, aplico amarillo y que se vaya combinando con mi color base. Asimismo voy a tomar mi color cafecito y le diré, el cafecito yo lo utilizo, por ejemplo, aquí no se me notan los pétalos, entonces yo con el cafecito, miren, voy resaltando dónde es que está el pétalo. Mire la sombrita que me produce el color oscuro me permite definir dónde es que está el pétalo. ¿Ven? Y por acá. ¿Dónde es que está el pétalo de mi flor? No sé si les va gustando a ustedes. Déjenme sus comentarios, como les digo. Si quieren alguna sugerencia. Ah, a mí me gusta en magenta con rojo, perfecto. Ah, que a mí me gusta los azules, perfecto. Si ustedes logran hacer alguna pieza que van a pintar su sombrero, un girasol, un no sé, algo que ustedes se animen a dibujar y pintar, les voy a agradecer que si utilizan los videos de este curso para ponerlos en práctica y sacar algún proyecto, que me lo dejen saber para publicarlo en la página, para colocarlo acá en el álbum de los proyectos en el grupo, y también dejar ver su talento, hermosos, el talentazo que ustedes tienen. Gracias por adquirir el aula. Sabemos que en este mundo habemos bastantes personas que somos muy creativas, que somos muy tenemos ese artista ahí dentro que quiere surgir. Entonces estamos para compartirnos las ideas y que nosotros podamos dar a conocer nuestro arte. Sirve de terapia, les voy a decir, ¿bien? Es una inversión de tiempo que al final hasta a nosotros nos sirve de relajación. Te cansas, sí, pero puedes dormir bien. Compartes con otros. Descubres aquellos que no crees que tenías. Y así. Que a veces escondemos nuestro talento, ¿no? Pensando que no somos igual que los demás. Realmente que el hecho de que no seamos igual a los demás, que a mí surjan otras ideas, otras formas, también eso me hace ser especial. Nos hace ser especiales para que el mundo del arte no desaparezca, sino que nosotros mismos lo impulsemos, nosotros mismos hagamos que se expanda, que no muera y pues que salga, que surjan nuevas técnicas, ¿no? De pintura, de diversión. Hay personas que lo toman como diversión, me voy a tomar un cafecito, voy a ver
qué proyecto hermoso se me ocurre y salen unas bellezadas. La verdad. Miren, voy a aplicar otra vez el color negro. Por acá también, porque surja una sombrita por esta parte de acá. Miren. La voy extendiendo. Si me queda muy intensa, miren, la vuelvo a matizar con mi color de base, que en este caso es rojo. Y se van haciendo unas combinaciones tan bellas. Yo quedo fascinada. Miren. Todavía me falta en esta parte de aquí. Vamos a darle un poquito a la cabeza. Volver a remarcar aquí la parte del piquito. Miren. Le estoy bajando un poco el tono oscuro, aplicándole rojo, rojo más claro, ahí, para que se vea la similitud de del plumaje. Entonces vamos haciendo toquecitos, le digo yo, o que el trazo a donde quede, miren, y se va formando nuestras plumitas. Vamos a estirar un poquito más el amarillo, más acá, para que se note. Y pues el azul que ya tenemos aplicado. Vamos a darle un poquito más de color para que resalte. Y ahí quedó. Ahí quedó mi flor, mis hojas, mi rama. Ustedes me van a decir, ¿y qué continúa? ¿Hasta ahí queda? No, la verdad no queda hasta allí. Ustedes pueden hacer la bandera de su país. En este caso sería Honduras. Pueden también colocar el nombre de una ciudad turística. Acá tenemos nuestras islas paradisíacas, que son las de Roatán. Normalmente ese es el que más nos piden que lleve, o el nombre de la persona que está haciendo el pedido del sombrero, que vaya ahí en su sombrerito. ¿Qué más le podemos agregar? Bueno, vamos a dejar el blanco para las luces. ¿Qué más le podemos agregar a esto? La bandera del país, lo que es la ciudad turística donde ustedes están, o lo personalizan con su nombre. Voy a tomar ahora un pincel liner. El liner son estos que son de una cerda o que son más delgados, alargados. Con este, que no es plano, no es biselado, voy a diseñar el contorno, por ejemplo, del ojo. Miren, voy acá por toda la orillita del ojito para definirlo mejor. Y la papagaya, los papagayos tienen unas, como una, un diseñito dentro del ojito en color negro. Son como unas pecas. Entonces vamos a resaltárselas con la pintura negra. Y el ojito lo dejo también a criterio, porque ustedes pueden colocar el iris en azul y luego le hacen la pupila negra. O simplemente, miren, con el revés de un pincel, o con un pintapuntos, le hacen su ojito. Ustedes pueden hacerle el diseñito de las pequitas
en el ojito, en el interior del ojo. Miren, son irregulares, no son de los animalitos, todos son iguales, no. Pero si la lleva, entonces hay que considerarle esos detalles al ojito. Miren. También podemos definir también aquí lo del pico, porque está la parte superior, la parte inferior. Podemos definirle también el pico. Está dividido en las dos partes de su piquito, si ustedes se fijan. Si ustedes también quieren, miren, pueden ir también con el color negro, definiéndolo, la división de las plumitas. Es cuestión de gusto, les voy a decir, cuestión de gusto. Yo estoy experimentando todo lo que les pueda compartir, pero lo voy a dejar a su criterio, cómo es lo que más a ustedes les gusta. Pueden ir diseñando, miren, en esta parte de aquí fui diseñando lo del tema de sus plumitas. Pero si a ustedes no les gusta así, entonces sencillamente no se los haga. Acá con una forma de unas C invertidas, le estoy haciendo el centro de su florcita para definirlo. También la maderita, miren, las maderas. La maderita tiene unas grietas, ¿se han fijado? La madera no es del todo lisa, tiene unas verruguitas. Entonces vamos a, por acá también, diseñarle algo a la maderita. En el caso de las hojitas, ustedes le pueden diseñar las vetitas. Entonces vamos a hacer una línea central en blanco. Una línea central en blanco y van dibujando las vetitas o las venitas de las hojitas. Miren, lo pueden hacer en color blanco, como puede ser en color negro, cafecito, azulitas, miren, así. O simplemente no le hacen nada si no quieren. No le quitan ni le resta, que le dejen, que le pongan, que le quiten, ¿ok? Eso es cuestión de gusto. Ya ven que hay pinturas abstractas, hay pinturas... uno tiene que dejar el proyecto de acuerdo a su gusto. A mí me parece así, a mí me gusta así, yo quiero que quede así. Y todo se vale, todo se vale. Miren. Todas las hojitas les hice sus vetitas en color blanco. Al piquito les dije que con color blanco le íbamos a hacer acá una lucita. ¿Ven? Para definirle. Igual en esta partecita de acá. Que ahí se vea la división. Allí. Acá, por acá también pueden hacer unas lucitas. Y es con aquello que me ha quedado ahí en el pincelito, miren. Siguiendo la siluetita. La pintura en grafito. La pintura con pincel, mano alzada. Yo diría difiere en gustos, en aplicado. Yo solo las motivo a que dejen volar su imaginación, por favor. Porque acá nada está escrito en piedra. Todos los tips son buenos para que aprendamos, perdamos el miedo. A veces no hacemos nada porque tenemos miedo a equivocarnos, que nos quede feo, que aquel lo hace mejor que yo. No, usted lo hará a su manera y le aseguro que le quedará perfecto. ¿Ya vieron? Por acá puse un poquito de luz con blanco y listo.
Pues yo le diré que este dibujo ya está. Este dibujito ya lo terminamos, ya está. ¿Qué prosigue? Hasta ahí llega. Bueno, hay una recomendación más que voy a hacerles en cuanto a los pintados de todas las superficies, de los sombreros, de los bolsos, de los MDF, lienzos en tela, que para que le den un sello a su pintado. Si usted lo deja así, depende de la manipulación también de la pieza para que le dure. Recuerden que un sombrero es algo que lo vamos a utilizar a la intemperie, al sol, al agua, a la playa, en venta, si andamos en la calle, si somos maestros de preescolar, pues lo andamos luciendo allí en los deportes, etc. Entonces, para que le pueda conservar un poco más el pintado, existen otros químicos que ustedes pueden utilizar para proteger sus pinturas. En este caso, miren, también va en la lista de materiales. Es el barniz transparente. Este, en las tiendas de mercería o en las tiendas de papelería o de arte, lo venden ya exclusivamente para lo que son las manualidades. Puede que encontremos barniz, el normal, que es para madera, que es para mueblería. Yo le diría que lo pueden utilizar. ¿Qué es lo que pasa con estos químicos? Que no es transparente, a veces son más oscuros. Entonces, eso lo que va, más que quedarle transparente y que le cubra, le va a resaltar el color del otro químico. Puede que si es negro o está muy oscuro, le quede cafecito. Y yo lo que quiero es que se me note, pero mi pintado que le hice a mi sombrero. Entonces lo mejor es que sea un transparente. ¿Qué es lo que van a hacer con este barniz? Sencillamente, una vez que ha secado, lo van a ir aplicando sobre su dibujo. Miren, lo van a ir aplicando. Cuando seca, queda traslúcido, queda transparente y queda protegido. Usted lo puede lavar, lo puede mojar, meterse al mar y no le va a pasar nada porque ya lo hemos protegido con este químico. Si usted definitivamente no consigue ningún tipo de barniz, lo que puede hacer es mezclar la misma parte de agua, la misma parte de pegamento blanco o cola blanca 850, o sea, de carpintero preferiblemente, que es más espesa, no la escolar, sino la que es de carpintero. La mezcla, la misma porción de blanco, de pegamento, la misma porción agua, y usted se lo puede venir y aplicar de la misma manera a su pieza. Y también le protege, le queda impermeabilizado. No le voy a decir que le va a durar lo mismo, pero sí le va a proteger un tiempo, por lo menos hasta que pase de moda o según el uso. ¿Ok? Ese es otro de los tips que les puedo sugerir. Una parte igual de agua, una de pegamento, bien mezcladito. Y ya que lo tienen, entonces lo aplicamos sobre el dibujo ya seco, para que le proteja. Miren, hasta queda un tono brillosito. No sé si logran verlo. Le queda un tono brillosito a la pieza. Resalta el dibujo. Y queda súper profesional. Ustedes, dependiendo de a dónde consigan sus materiales y a qué precio, es como ustedes van a ofertarlo en el caso de que sean emprendedores. Ya ven que hay personas que pagan cursos o adquieren conocimiento porque lo que quieren es explotar su arte y darlo a conocer en piezas como esta de uso para explotar, para hacer de emprender, para generar.
Entonces, dependiendo de dónde compren ustedes su material, así es como van a poder ofertar. La verdad que si a una persona le gusta su trabajo, porque usted trabaja con calidad, nitidez, le da valor agregado como el barniz que protege, todo eso también su producto va a tener un buen mercado, ¿verdad? A menos que usted quiera ofrecer un producto sencillo, a bajo costo, entonces también va a depender de su inversión. Les decía, las témperas no son recomendadas para pintar sobre ninguna pieza, más que papel, podría decir yo. Los acrílicos a base de agua o lo que es la pintura de óleo, pues se sabe, ¿no? Que son las mejores, y los colores también son más vivos cuando son los acrílicos, cuando son óleo. Ya vienen colores metalizados, chicas. Ya tenemos también colores metalizados para que puedan, o en colores neones, para los que les gusten los colores así bien chillantes. Ustedes puedan ofrecer productos de diferentes colores o presentación, no así porque sea una marca en específico. Bueno, listo. Aquí tenemos ya completo nuestra pieza, pintada, barnizada. Solo es cuestión que ustedes se animen. Los moldes van a quedar acá en el grupo para que lo descarguen. La técnica de cómo trazar el dibujo con el papel carbón de manera calcada ya está explicado en el primer video. Y si lo hacen a mano alzada, pues perfecto, porque avanzan más rápido y es un poco más fácil. Bueno, listo. Les dejo acá entonces la imagen de nuestro proyecto terminado. Muy fácil, me parece a mí. Vamos luego a seguir grabando otras clases con otro tipo de piezas para que vayan viendo el tipo de acabado y le vayamos dando también uso a esas piezas. Muchísimas gracias a todas. Nos estamos viendo en una próxima clase de pintura. Chao, chao.